Andrea, compañeros, qué gusto me da poder saludarles a esto a la mañana. Ya se llegó el fin de semana, empieza hoy viernes y bueno, qué mejor manera de disfrutarlo con esas temperaturas que se están registrando aquí en la Ciudad de México. Continúa el termómetro marcando 14, 15 grados, esperamos un día espectacular. La probabilidad de lluvias en un 10% es muy baja, la probabilidad de lluvia, así que estará disfrutando de un excelente inicio de fin de semana. Esperamos que, bueno, para esos próximos días continúen estas mismas condiciones. Usted que va a tener puentes sábado, domingo y lunes, bueno, estará disfrutando de días espectaculares. Pero ¿qué nos espera para el resto de la República Mexicana? Para Toluca estarán amaneciendo en temperaturas muy frías de 4 grados, la máxima reporta 23. Sin embargo, Monterrey el clima se eleva hasta reportar 31 grados. Sin embargo, tendremos un cielo medio nublado. Para Guadalajara la máxima llegará hasta reportar 30 grados. Y nos vamos rápidamente para Puebla, donde el termómetro llega hasta reportar 26 grados. Mérida, la probabilidad de lluvia es muy baja. Realmente el termómetro sube hasta los 35 grados. Un ambiente muy caluroso se estará registrando en Mérida. Y Ciudad Juárez, el termómetro llega solamente a los 22 grados con nubosidad. Cuernavaca, 31, cielo despejado. Mismas condiciones para León y Aguascalientes, llegando el termómetro hasta los 28 grados. Si tiene pensado viajar a la playa, el puerto de Mazatlán, hoy la temperatura se va a elevar hasta reportar 27 grados, muy escasa nubosidad. Recuerde, más adelante le tendré más información por si tiene pensado viajar a la playa. Bueno, las condiciones se van a estar presentando muy agradables. Más adelante, más información.